últimos días la atención ha estado puesta en el festival de cine más importante del mundo, en la Riviera Francesa. Estamos hablando del Festival de Cine de Autor de Cannes, el cine de autor que tiene sus premios y su momento tan, pero tan particular. Prácticamente 15 días de festival de cine con grandes estrellas, grandes películas. Y como tratábamos de explicar esta mañana, el Festival de Cine de Cannes tiene su sección oficial, donde generalmente hay más o menos unas 20 películas muy bien seleccionadas de distintas partes del mundo que compiten para la famosa Palma de Oro, que es el premio mayor del Festival de Cannes. Pero tiene secciones paralelas que pertenecen al mismo festival. Y la sección más importante que tiene este festival es el Gran Prix de la Crítica. Muchos apuntan, en vez de estar en la sección oficial del festival, apuntan a tratar de estar en el Premio de la Crítica, donde están los críticos de cine más importantes del mundo, evaluando películas de distintas partes del planeta. Sería algo así como que si te avalan ellos es porque tu película es un golazo. Pero totalmente, totalmente. Se filmó, bueno, toda zona de precordillera, alta montaña. Exactamente. Esta fue la película ganadora. Se llama Simón de la Montaña y se lleva el Gran Prix de la Crítica del Festival de Cannes. Una película rodada enteramente en la provincia de Mendoza. Con el actor protagónico, Ferro, el hijo de Rafael Ferro, ¿no? Que ya tiene varios trabajos sumamente interesantes. Este es un papel muy, pero muy importante, que interpretando a Simón, un joven que se hace pasar por un chico con cierta discapacidad mental y comienza a rodearse de un mundo de personas con discapacidad, de jóvenes, chicos y chicas con discapacidad, donde él nota que las reglas de ese mundo son completamente diferentes y manejables de otra forma. La verdad que la película es sumamente interesante, pero, y acá creo que caemos en el momento más fuerte que tiene la actualidad. El presidente Javier Milei ya se ha expresado en varias oportunidades de que el Estado no tiene que tener participación en este tipo de producciones. El Estado no tiene por qué poner dinero ni invertir plata en cine, por ejemplo, entre otras artes. Pero esta película, casi a punto de ser abortada, un proyecto que no se iba a terminar realizando porque no había manera de financiarla, surge la posibilidad el año pasado, no sé si recuerdan, lo hablamos varias veces aquí en el noticiero, que la provincia dio la posibilidad de entrar mucho cine a la provincia de Mendoza con un sistema que se llama Cash Rebate, que era la posibilidad de que la provincia financiara parte de esa película con capital de la provincia para darle difusión, por supuesto, a la provincia de Mendoza, sus paisajes, y que mucha gente dijera, che, ¿dónde es ese lugar? Y nos trajera, por supuesto, turismo. Gracias al financiamiento que dio la provincia de Mendoza, se pudo realizar la película que hoy es la gran película argentina premiada allí en el Festival de Cannes en Francia. La importancia de tener un Estado presente que pueda financiar el arte, que pueda dar una mano y que ahora esta película, con ese premio en Cannes, va a dar la vuelta al mundo sin ningún lugar a dudas. Y Mendoza protagonista.